Lamento comunicar que hoy no ha venido a caballo el presidente. Cerrará los discursos el presidente de la Comunión Tradicionalista Carlista, Telmo Aldaz, al cual tenemos que agradecer su fuerza, su entusiasmo, también su templanza en estos momentos difíciles y en este llamamiento que hacemos a toda España. Nosotros somos simples instrumentos y simplemente pido que le escuchéis. Gracias, Javier. Gracias, Javier, también. Por ahí. Como he dicho aquí, soy muy malo dando discursos. Lo siento, os pido disculpas. Y con mi hija en el coche, que está por ahí, que mi madre estará muy contenta desde el cielo que esté aquí Casilda, porque queda esa semilla buena del carlismo. Entonces, primero agradeceros a todos los carlistas de España que estáis aquí hoy, que cada día es más difícil, de verdad, quedar en un sitio, vernos las caras, que habéis hecho todos un esfuerzo terrible, de verdad, muchísimas gracias. Eso es, vamos, es una maravilla. Agradecer también a la Junta de la FTC todo el esfuerzo, todo el trabajo, a las Juntas Regionales, a todos los que habéis sido también de la Junta, y proclamar que me hicisteis presidente, que no me lo merezco, pero que es una de las cosas más bonitas que he tenido la suerte de ser en la vida. Yo no hay mayor orgullo que defender la santa causa y desde cualquier puesto. Y deciros a todos que desde la Junta, yo creo que así lo siente, y desde esta presidencia, pues que somos los servidores más humildes de todos vosotros, que sois pues los carlistas, el pueblo carlista, la gente carlista, y que estamos para eso, para serviros y para servir a la santa causa. O sea que en esa, yo cuando he estado por África con las misiones, siempre hay los misioneros buenos, pues se van repartiendo los cargos y una vez le toca mandar a uno y otra vez obedecer, pero que estamos todos a lo mismo, estamos al servicio de Cristo Rey, al servicio de España y al servicio de la tradición. Recordar también lo que ha dicho por la vieja, yo creo que es importantísimo, cuando en esta famosa, ese concepto moderno torticero de democracia, ese concepto irreal que le llaman libertad, no se pide en cuenta la voluntad de los mártires, la voluntad de los muertos, la voluntad de los antepasados. Yo creo que es fundamental que el carlismo es un movimiento que representa todas esas almas que están en el cielo, pero que han estado aquí también y que nos han impuesto un deber, que ese todos los conocéis, yo no voy a deciros cuál es, porque todos por eso somos carlistas y estamos aquí. Yo creo que reconocer a esos mártires, a esos héroes anónimos, es parte esencial pues de nuestro deber aquí en la tierra, en este poema trágico. Contaros un poco, bueno, quería transmitiros que para mí la tradición, ¿qué es la tradición? Cuando hablan de tradicionalismo, a lo mejor ahora se antepone la palabra tradicionalismo a ser carlista. Yo creo que ser carlista es la esencia de la tradición. La tradición, todos lo sabéis, no es ni más ni menos que un señor con una experiencia de millones y millones de años. Desde que Dios nos puso en este bendito mundo, con este misterio que es la vida, pues el ser humano, con ese derecho natural, lo que hemos intentado todos, porque cuando te coge un abogado muy, muy así, y te empieza a contar los deberes, cuando la vida es natural. O sea, el carlismo es derecho natural. El carlismo, cualquier persona de buena voluntad lo entiende. Por eso es una fuerza terrible. Yo creo que por eso tiene tantos enemigos el carlismo y por eso quiere que nos dividamos siempre. Porque es una cosa que todo el mundo de buena voluntad entiende. El carlismo no es un contrato de banco donde con una letra pequeña no sabes lo que te dicen ni a lo que te comprometes. Al revés, es la cosa más sencilla, ni más noble y más bonita del mundo. La unidad hispánica había puesto aquí. Creo que ahora vivimos en una oportunidad única con todos nuestros hermanos de Iberoamérica. Yo he tenido la suerte de viajar a esas Españas, primero no yendo a la escuela, viajando por toda España, por toda la península, y después trabajando en Iberoamérica, y de reencontrarme con esos hermanos españoles del otro lado del charco, del otro lado, en África también, Hispanoáfrica le llamo yo. Porque en España tenemos una bendición divina, el español caemos bien, tenemos una cultura, una tradición, tenemos la fuerza de los luchadores más bestias y la luz del Evangelio, y eso es empatía, eso es verdad, eso es camino, verdad y vida.
y en el fondo la palabra de España en cualquier sitio donde vayas, lo más lejano del mundo, pues somos bienvenidos, somos queridos y hemos creado civilización, hemos dejado lo mejor de nosotros, ese mestizaje que hemos visto, ese llevar lo bueno, llevas lo mejor de ti. Nosotros este año hemos estado en la primada de América, en la isla de la Española, y es una maravilla ver el cariño que nos tiene al otro lado del mundo. Yo creo que eso es una oportunidad que debemos aprovechar. Con los premios Capitán Etayo, que la anterior junta pues creó tan acertadamente, yo tuve la suerte de navegar a las órdenes del Capitán Etayo, un verdadero hidalgo español, una persona que educaba con el ejemplo, no eran las grandes frases, sino era su apostolado. Pues nos educó, fíjate, creo que fastidiamos todos. Bueno, que no se oye así un poco. Bueno, da igual. Se habrá acabado la batería. Pues la maravilla de aprovechar lo que ha hecho por la vieja ahora mismo. Iros a ver ese documental, que es un verdadero hito. Están llenos los cines, llenos de personas que hoy en día, con miedo al coronavirus, con todo esto, no estaba en el cine, está lleno de ese reconocimiento a esa labor que hizo España. Fantástica, providencial, mágica, como fue el descubrimiento y evangelización del nuevo mundo. Y yo creo que eso, como carlistas, no lo podemos desaprovechar. Ponía yo aquí una cosa que es lo que me hubiese gustado. ¿Cuánto vale cada uno? He puesto aquí que somos la verdadera resistencia. Ahora mismo yo no voy a hacer un discurso, bueno, pues un poco agrio y poco esperanzado de cómo está la situación. Creo que la situación es muy buena, porque a partir de aquí todo es mejoría. Y yo, y es verdad que desde pequeño he tenido la suerte con mi madre, de ir a Poblet, de ir a Montserrat, de estar en Montejurra, de estar en Isústiza, de ver cómo ha ido creciendo y creciendo lentamente, pero muy fuerte el carlismo, y que hoy en día, gracias a los medios de comunicación, podemos llegar a muchísima más gente, que es lo más bonito del mundo, el ser embajadores del carlismo, y eso es. Y sobre todo no cerrarnos en nosotros mismos. Yo, por ejemplo, pues no soy sacerdote, si no me hubiese metido a teólogo, me hubiese metido a jesuita, pero no tenía esa vocación, pero sí tenemos vocación política. Así creo que la comunión debe representar una apuesta real política en estas Españas que tan necesitadas están de esperanza y de cosas verdaderas. Y no negarnos, no somos un club de amigos, no somos un club para pasar el tiempo, somos un movimiento político real que pretende el triunfo del bien en el mundo a través de la hispanidad, que yo creo que es una de las armas más potentes que tenemos ahora. Cuando he hablado me acuerdo siempre de mi tío abuelo, Fernando Lacroix Salcedo, cuando hablaba de los mártires, él muere asesinado por ser católico, por ser español, por defender la hispanidad, muere en el barco Altunamendi, lo matan a hachazos, y hace una carta perdonando a sus enemigos. Yo creo que el libro de Requetés, de Pablo Larraz, y se suma, es uno de los testimonios más bonitos de cómo ese pueblo español sale dejando los campos, dejando los puestos de cualquier tipo, de cualquier estamento, a defender lo que tenemos que defender, que es la fe, la religión, la patria, y a un representante que tiene que ser un rey que se supedite a todo eso. Y entonces moría perdonando a sus enemigos, pero no aceptando sus postulados. Eso es lo que quieren ahora, que todo el mundo nos convirtamos en plebeyos, en esclavos de su porquería, y no lo van a conseguir, vamos, no lo vamos a conseguir. Lo único, un mensaje de esperanza real. Yo creo que el bien siempre va a vencer, me lo decía un padre del Cister en las montañas del Atlas. Me decía, mira, Telmo, el hombre somos muy, tenemos una vida muy corta, creemos que la inmediatez, ahora con las cosas del WhatsApp, todo tiene que ser ya, pero el bien siempre va a triunfar. Pase lo que pase, siempre vamos a ver. Pasa que también nos ponen a nosotros para que esto se catalice un poquito y se haga rápido. Lo único que deciros, nada, que de verdad que muchísimas gracias, que los que hemos tenido la suerte desde pequeños de ser carlistas, pero que esto no es un club cerrado, que lo que queremos es que cuanta más gente sea carlista, y aunque no sea carlista, estamos en un momento dado donde nos necesitamos todos los españoles de bien y de buena voluntad, nos necesitamos todos, y más los carlistas. Yo creo que tenemos un deber conjunta de unir, o sea, no esto es que nosotros adoptemos los postulados de otros y los otros todos los nuestros, pero sí ponernos de acuerdo en unas cosas comunes, porque ahora mismo es más necesario que nunca. Yo creo que eso es una idea o una esperanza que tenemos todos por el bien de España, por el bien de la España. O sea que nada, no os aburro más, muchísimas gracias de verdad. ¡Viva siempre España! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!